¿Puedo ayudarlo? Busco al sargento Enders, Joseph Enders. ¡Enders! Sí, señor. El reporte que leí dice que fuiste más allá. ¿Señor? Te recomendaron para una condecoración. Y estoy de acuerdo. Pero no veo por qué tengas que esperar a todas esas formalidades para poder tenerla. No cuando haya una de estas a mano. Felicitaciones, Enders. Salvaste a muchos soldados. No lo hice solo, señor. No lo hubiera hecho sin el soldado Yassi. Sí, el indio. Disculpe, coronel. Es un navajo de la tribu Agua Amarga, nacido en la Casa de la Torre. Claro. Navajo.
Casa de la Torre. Sigue trabajando así, Enders. Mándasela a la esposa de Nelly. ¿Acaso nunca lees tu correo, Enders? ¿Ah? Mi mamá dice que si alguien se toma el tiempo de escribirte una carta, debes leerla. ¿Ella te deja beber? No, pero ella no está aquí. ¿Qué es? No es whisky, lo conoces, ¿no? Es vino de arroz, sake japonés, pero funciona. ¿Cuánto de esta porquería has tomado? Creo que tienes un problema en ese oído, ¿no, Joe? Ah, el problema real está adentro, en el tímpano. Me saca de equilibrio. Hoy te luciste, Jazzy. Sí, lo hice, ¿verdad? Apuesto a que quedaste sorprendido. Fue algo noble lo que hiciste, Joe. Darle tu estrella a la esposa de Nelly. Ah, no es algo que me interese. La primera medalla que me dieron, la arrojé al mar. ¿Y por qué hiciste eso? No la quería. Los 50 hombres que pelearon conmigo también la merecían. Y murieron. El teniente murió una noche antes. Y el sargento tuvo que ir a traer refuerzos. Y me dejó a cargo. Fue mi primer comando. Las órdenes eran permanecer en el maldito pantano, no ir a ningún lado. Y yo lo hice. Todos los hombres bajo mis órdenes confiaron en mí. Me suplicaron que volviéramos. Y no lo permití. Era solamente un estúpido idiota. Y por eso me dieron la estrella. ¿Y